tardes. La presidenta de la Junta Electoral Provincial, doctora María Soledad Gennari, y el vocal Matías Eduardo Nicolini, le dan, acompañados por el juez de paz de Julio de los Andes, don Ángel Herrera, les dan la bienvenida a esta audiencia pública de proclamación y entrega de diplomas a los funcionarios y funcionarias electos para los cargos de intendente, viceintendente y concejales de Junín de los Andes y presidente de la Comisión de Fomento de Pilolín. Se encuentran presentes en esta audiencia el intendente de la ciudad de Junín de los Andes, don Carlos Corazzini, el gobernador electo, contador Rolando Figueroa, la vicegobernadora electa Gloria Ruiz, concejales de la ciudad de Junín de los Andes, funcionarios provinciales, municipales, instituciones intermedias, medios de comunicación, vecinos de la ciudad. Los vamos a invitar a continuación a ponerse de pie y entonar todos juntos las estrofas de nuestro himno nacional. Queremos agradecerles la oportunidad, nosotros también, de estar hoy en un acto tan concurrido, tan representativo, tan importante para esta localidad, así que también como para la Comisión de Fomento de Pilolín. Siempre para la Junta es una prioridad, obviamente, atender todas las cuestiones vinculadas con la logística, la organización. Así que quiero hacer una mención especial por quienes han colaborado en la organización de este evento. Muchísimas gracias, un placer. Y bueno, este es un acto formal que tiene algunas cuestiones que hay que cumplirlas para que sigamos custodiando, no haya errores, en algo tan importante como es un proceso electoral. Por último, quiero decir que estoy, bueno, también muy contenta como argentina y como hija de la democracia, de que tengamos oportunidades de proclamar candidatos, candidatas, que a veces se da por sentado, pero la realidad es que el mundo hoy nos está demostrando otra cosa. Y una de las cuestiones que siempre hablamos con el doctor Nicolini es de que, en definitiva, la Junta y todos y todas ustedes, y sobre todo quienes hoy van a recibir sus diplomas, son custodios y custodias. Gracias, muchas gracias. Ahora vamos a dar comienzo a la cuestión, digamos, más formal, que tiene que ver con la lectura de algunos tramos para poder comenzar el acto. También reconocer a quienes ya fueron nombrados por su presencia, que obviamente también enaltece el trabajo de la Junta, porque no hace ni más ni menos
la presencia de ustedes que fueron nombrados, en realidad de darle importancia a nuestro trabajo, que a veces parece que es un ritual, ¿no? Así que muchísimas gracias, contador Figueroa, gracias, Gloria Ruiz, muchísimas gracias, Lucas Castelli, también a los representantes de las fuerzas, a los candidatos y candidatas, que por supuesto hoy es un día fundamental para ustedes. Bueno, y al querido juez de paz, Ángel Herrera, muy querido y conocido por ustedes. En nombre de la Junta Electoral Provincial, les doy a todos ustedes una cordial bienvenida a esta audiencia donde vamos a proceder a la proclamación y entrega de sus respectivos diplomas. A quienes serán, en definitiva, y quienes son los ciudadanos y ciudadanas electos y electas para cumplir funciones de gobierno en los poderes ejecutivo, legislativo del municipio de Junín de los Andes y presidente de la Comisión de Fomento de Pilolín para el periodo 2023-2027, y así de esta manera dando cumplimiento a lo establecido en nuestra Constitución Provincial. Por lo tanto, declaro abierta esta audiencia. Muchas gracias. El acta acuerdo número 406 del 2023 dice: en la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, a los 26 días del mes de abril del año en curso, se reúne la Junta Electoral Provincial, presidida por la doctora María Soledad Llenari e integrada por los vocales doctores Alfredo Eloso Larumbe y Evaldo Moya, la doctora Alejandra Bozano y el doctor Agustín García, por subrogancia legal del doctor José Jerez. Con la presencia del secretario electoral provincial, doctor Carlos Wilber, ha abierto el acto por la señora presidenta en adultos caratulados, provincia de Neuquén, sobre convocatoria a comicios generales para el 16 de abril del año en curso. Que mediante decreto 2/23, el Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén convocó a comicios generales para el día 16 de abril con el objeto de elegir un presidente titular, un presidente suplente para las comisiones de fomento de Pilolil, y que mediante el decreto 6/23, el Poder Ejecutivo de la localidad de Junín de los Andes convocó a comicios la misma fecha, 16 de abril del 23, para la elección de un intendente, un viceintendente municipales, así como 7 concejales titulares y 7 concejales suplentes, según lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal. En consecuencia, corresponde dar por aprobado el presente proceso electoral por unanimidad. Junta Electoral Provincial, firmado entonces María Soledad Llenari, presidenta, y los vocales Alfredo Eloso Larumbe, Evaldo Moya, Agustín García, Alejandra Bozano y Carlos Wilber, secretario electoral. La doctora María Soledad Llenari, el diploma correspondiente a la autoridad electa. Un saludo. Lorena Marcela Valdés, primer concejal titular. Presente entonces. Para continuar con este acto, preciso momento para que suba las escaleras el señor Jorge Ricardo Contreras. Jorge Ricardo Contreras, también concejal titular. Hace entrega esta oportunidad el señor Jorge Paz, de la ciudad de Junín de los Andes, don Ángel Herrera, Ignacio Pinilla, Claudio Pinilla, también recibiendo su asentía en este caso, la doctora María Soledad Llenari, el diploma correspondiente de diploma, Ignacio Pinilla, flamante concejal electo. Momento de convocarnos con las siguientes autoridades. Soraya Soledad Funes.
Soraya Soledad Funes también recibe su diploma. También recibe su diploma. Su mano del señor Nicolini. Las felicitaciones correspondientes. Recientemente electa. Luego de los saludos pertinentes, a Eve Gabriela Elou. Correspondiente. Y para finalizar con el listado de los 7 concejales titulares, gracias. Héctor Martín Lucero. Ángel Herrera, y así de esta manera se finaliza con la entrega de los diplomas correspondientes a los concejales titulares. Es la convocatoria para el señor Oscar Fabián González, viceintendente electo de la ciudad de Jujuy de los Andes. Del correspondiente diploma. Los saludos correspondientes con las autoridades de la justicia electoral, así también con las autoridades electas a nivel provincial, autoridades municipales. Es el momento de conocer a quién será el próximo intendente electo de la ciudad de Junín de los Andes. Recibe entonces su diploma en este escenario el señor Luis Ariel Madueño. Saludos
lugar a dudas, los medios de comunicación presentes, no perdiéndose ningún detalle de esta, como dijimos, entrega de diplomas. Queridos amigos, ya en el cierre de esta audiencia pública, se dirigirá nuevamente a los presentes para darle finalización a esta audiencia, la doctora María Soledad Gennari. Bueno, muy bien. De esta forma, la Junta Electoral Provincial da por finalizada la audiencia pública de proclamación y entrega de diploma a los y las ciudadanas electos y electas para cumplir funciones de gobierno en los poderes ejecutivo y legislativo del municipio de Junín de los Andes y presidente de la Comisión de Fomento de Pirolín, cumpliendo de esta forma con el mandato constitucional de fiscalizar el ejercicio de la voluntad popular a través del sufragio. En su nombre, bueno, obviamente quiero agradecer en nombre de la Junta Electoral con quien estoy acompañada la presencia de todos ustedes, deseándoles que tengan, a quienes hayan venido, un buen regreso, a quienes estén aquí, una buena vida, y agradeciéndoles sobre todo la presencia, y que este ha sido un acto realmente, aparte de lo formal, que estuvo colmado de alegría y de mucha emoción, que eso siempre a nosotros nos da muchísima, la verdad que muchísimas ganas de seguir trabajando. Muchísimas gracias. Damos por concluido el acto, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes. De Campos, así también como los concejales electos, acompañados por el señor gobernador electo de la provincia de Neuquén, la vicegobernadora electa de la provincia de Neuquén, y así sin más. Renovemos este aplauso a las autoridades elegidas por el pueblo de Junín de los Andes. Bueno, Andrés Infante, presidente electo de la Comisión de Fomento de Pilolil. Bueno, ¿cuál es la sensación después de esta entrega de diploma?
Bueno, la verdad que primero muy nervioso, contento, muy ansioso porque llegara este día. Creo que tenemos muchas expectativas desde Pilolil. Creemos que desde la mano del señor gobernador Rolando, nuestra calidad de vida, todos estamos muy esperanzados que va a mejorar. Así que le apostamos al progreso y la mejor calidad de vida para la gente de Pilolil. Bueno, Gloria Ruiz, vicegobernadora electa, también acompañando aquí a las autoridades electas. Sí, acompañando, viviendo una fiesta de la democracia junto a todos los vecinos y vecinas de acá de Junín de los Andes que se han acercado a acompañar esta proclamación, algo realmente importante para Junín de los Andes. Así que bueno, feliz de estar acá. Bien, está Fabián González. ¿Cuál es la sensación después de este acto? La verdad que muy lindo toda la jornada de hoy, con la compañía de la justicia también que los entregó el diploma, así que la verdad que muy contento, muy emocionado. Así que bien, acá estamos con el compañero Luis, con el vicegobernador Rolando Figueroa, con toda la gente que está alrededor nuestro, digamos. La verdad que muy contento, muy emocionado. Bueno, Luis Madueño, cada vez más cerca de este desafío que se viene a partir del 10 de diciembre. Así es, ya estamos en la cuenta regresiva, estamos muy felices. La verdad que contar con tanta presencia de los vecinos de Junín de los Andes para nosotros es un orgullo. Más aún que sea un día histórico, porque primera vez que en un acto de proclamación viene el gobernador y la vicegobernadora y la justicia constituye aquí. Así que nosotros más que felices de ser la localidad más antigua de la provincia de Neuquén. Tenemos mucha historia dentro de la provincia y vamos a trabajar mucho para embellecer a Junín de los Andes y seguramente haremos un trabajo en conjunto con todos los concejales y claro está con nuestro gobernador y nuestra vicegobernadora. Bueno, gobernador electo Rolando Figueroa, importante también el acompañamiento que viene haciendo de todos los intendentes de la provincia. Sí, muy emocionado de todo lo que estamos viviendo porque uno cuando los ve que son proclamados como autoridades electas o bien cuando asumen, tenemos esa película de todo lo que ha costado de poder ponerle los sueños a disposición de los vecinos, transmitírselos, las expectativas, los proyectos, las propuestas, y ya de alguna forma elegidos y teniendo la posibilidad de llevar adelante las gestiones que se vienen y en el acompañamiento que uno lo hace mucho más allá, por supuesto, de lo institucional, porque además de compañeros son amigos y además compartimos una propuesta política que es el nuevo Neuquén que se viene a partir del mes de diciembre y estamos acompañados con muy buenos referentes de distintos lugares de la provincia. Así que estamos felices con Gloria, disfrutamos estos momentos y ratifican que Neuquén eligió un nuevo rumbo y que este nuevo rumbo forma parte de que todos podamos vivir en comunidad, con diálogo, en un permanente armado de todo este Neuquén que se viene. Por eso decimos que la primavera neuquina a partir del 10 de diciembre comienza a estar en marcha. Bueno, Luis, pasaron los nervios, me imagino hace media hora atrás estabas sentado ahí, ahora estás acá arriba, ya sos consagrado intendente electo por Junín de los Andes y que se hace cargo de la intendencia a partir del 10 de diciembre. ¿Qué es lo que es para vos haber recibido hoy esta confirmación a través de la justicia electoral? Bueno, para mí la verdad es un orgullo, felices. Los nervios fueron el día de la elección, ahora ya estamos mucho más tranquilos. El 45,45% de la ciudadanía ha decretado con su voto que junto a Fabián González seamos los intendentes y viceintendentes de la localidad. Así que muy orgullosos por eso. Para nosotros es un honor ser intendente, en mi caso, de la ciudad más antigua de la provincia de Neuquén. No tengo más que palabras de agradecimiento a toda la ciudadanía que nos ha acompañado. Ya electa vicegobernadora, ¿qué es lo que es para usted estar hoy acá en Junín de los Andes acompañando esta proclamación de Luis Madueño? Buenas tardes. Buenas tardes, la verdad que con mucha alegría, como decía acá el compañero, estar acá junto a los vecinos y vecinas que se han acercado a vivir este momento tan importante para Luis y para toda la ciudad de Junín de los Andes. Algo nuevo, una política nueva, una proyección nueva que queremos lograr entre todos y creo que este es el reflejo de este acompañamiento rotundo que ha tenido Luis, así que más que feliz de estar acá. ¿Qué es lo que es para usted estar hoy acá acompañando esta proclamación del intendente local? Que si Luis, me imagino que estaba nervioso cuando lo eligió el 45% de la gente, imagínense cómo debe tener la espalda ahora con la responsabilidad de cumplirle al 100%, ¿no? Y eso es de eso se trata cuando uno es elegido, después trabajar, dar vuelta a la página de la elección
y trabajar en todo lo que se viene. Y estoy convencido que el equipo que estamos fusionando cada vez más en toda la provincia, junto a Gloria, tenemos la oportunidad de que en Neuquén se respiran aires nuevos, que esos aires nuevos se van a concretar en hechos y que falta muy poco para que la ciudadanía pueda ver todas las cosas que queremos hacer por nuestro Neuquén, que queremos cambiar, que queremos también tomar lo bueno, pero sí fundamentalmente proyectar una provincia que se merece estar a otro nivel, con otro nivel de vida y por supuesto con una redistribución de oportunidades que en forma regional pensamos que en el interior debe estar presente y que en el interior tenemos que afinar las miradas para que todo esto se concrete. Rolo, a partir del 10 de diciembre te haces cargo de la gobernación. ¿Cuál es el mensaje a los que lo votaron y confiaron en comunidad? ¿Y cuál es el mensaje a la ciudadanía de la provincia del Neuquén? Que el día 10 de diciembre comienza la primavera neuquina, ¿no? Que la primavera neuquina la tenemos que hacer florecer entre todos, que todos tenemos que sembrar, pero que por supuesto tenemos que tener la esperanza a pleno porque consideramos que los neuquinos nos merecemos un futuro mejor y eso lo vamos a construir en equipo, como corresponde, siempre trabajando en equipo.